¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá. Siempre es un placer estar de regreso en el Auditorio Nacional. Lo primero que les debo es una disculpa porque, miren, yo soy un carajo muy puntual, aquí donde me ves. Y sé que son las 8 y 10, ya es 8 y 15, lo que pasa es que andaban a la abuela. Fin de la historia. Yo creo que en el gran libro de las excusas, a la abuela es lo que a mí me gusta llamar un comodín. Usted puede llegar tarde a lo que le dé la gana. Usted puede llegar tarde al funeral de su mamá. Dice, ¿dónde andabas? En Alajuela. Ah, hombre, ¿para qué viniste, hombre? Te hubieras quedado ahí tranquilo. Lo que yo vi hoy saliendo de esa provincia es que eso ya ni siquiera es una presa, eso es un campo de refugiados. Okay. Ya cuando usted ve un taxista que se salió del carro y se sentó en la tapa, es que ¿alguien vino hoy de Alajuela? Okay. ¿Ustedes oyen ese cansancio emocional? Ustedes oyen esas pocas ganas de vivir, realmente. Qué cosa más importante. Y ustedes, y digamos ustedes, viven en Alajuela. ¿Y por qué? No, estoy jodiendo. A mí me encanta Alajuela. De hecho, me encanta Alajuela porque he estado haciendo unos trabajitos en Alajuela. Y es lindo Alajuela, me gusta porque, en Alajuela tiene usted... Sí. Está. No, es bonito. Hay de todo en Alajuela y ahora está supermercado y todo. Y es tuanis. No, a mí me gusta mucho. Y no, y hay atracciones turísticas. O sea, usted puede ir a Alajuela y ahí está el centro. Y el centro es chivísimo porque usted se sienta ahí y pasa gente y así, ¿verdad? Es como... No, estoy jodiendo, si más bien, y ustedes aquí en primera fila, qué vergüenza. Pero me intriga, ustedes, ¿cómo salieron de ahí? Hace 2 horas, claro, vía aérea, además, llegaron a Pavas. Yo, una pregunta, ahora que los temas así tan cerca, ¿por qué mejor no se dan por vencidos con ese puente y ponen ferry? Ferry a Alajuela, y nos vamos en panga al aeropuerto, y en Malento y más aventura. Yo digo, ¿cuándo llegará el día en que yo pueda hacer un hijoputa show donde no toque hablar de ese puente? Donde no toca hablar desde la primera vez que yo me subí a un escenario hace 12 años, estoy hablando de la fucking platina. Yo decía, ¿este tiene que ser el primer show? Por supuesto que no. Yo digo, yo no creo que exista un comediante, uno solo, en todo el planeta Tierra que haya construido una carrera completa alrededor de una pieza mecánica de infraestructura. Además, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Yo siento que si uno es un costarricense de cepa, si uno nació y creció en este país, todos compartimos la certeza de que ese puente va a quedar mal. ¡Va a quedar mal! Ojo, yo no quiero que quede mal, sé que va a quedar mal. Son dos cosas distintas, ¿me entiendes? Yo no le deseo mal al gobierno, pero es que estoy seguro que ellos lo saben también. Se acuestan todas las noches y dicen, pinche, esa mierda va a quedar mal, ¿no? Esa mierda va a quedar mal, ¿qué vamos a hacer? Cuando ese puente se raje, aquí va a haber una revolución. Y yo vengo a pasarle encima y yo veo, esa columna está chanfleada, ¿vos sabes? Yo no sé nada de ingeniería, pero yo esa mierda la veo echada para atrás. Qué cosa más impresionante, las presas que... ¿Y cómo ha regenerado la industria de venta de platanito? Si usted quiere salir adelante en Alajuela, venda platanitos o repuestos de celular, papo, porque la cosa está que arde. Qué vara más increíble. El colapso vial que ha generado ese puente, el colapso vial, porque ya ni siquiera es la autopista General Caña, no, es Presa de la Platina y sus afluentes, ¿verdad? Es como un río. El otro día estaba yo en una presa de estas que pudo haber estado, yo calculo que yo perdí ahí una hora y 15, hora y 20 de vida. Y además una presa muy particular porque era de estas presas donde nada, absolutamente nada se mueve. Y con Waze, que a mí francamente me hinchan las pelotas, vos sabes, porque yo siento, Waze se supone que es esta tecnología satelital de punta para hacer nuestra vida más fácil, pero yo tengo una hora y media estancado en una presa sin moverme, saco Waze y me dice que esa es la forma más rápida de llegar a mi destino. Antes existía la esperanza de un atajo, ¿entendés? Antes yo decía, tal vez si me tiro ahí por el Charral y le doy la vuelta al río y salgo por Zarapiquí y le doy la vuelta a la cuenca y salgo por allá en Liberia, llego más rápido a Limón. Ahora no, ahora ya estamos absolutamente seguros. La idea de una ruta alterna quedó en el pasado. Y estaba yo, tenía hora y media estancado en esta presa, como les digo, pero era una presa muy particular porque el carril del contrario estaba completamente despejado. Completamente despejado. Y tenía ahí todo ese rato hasta que 2, 3 carros más adelante llega un mae que nada más perdió el control y se jala este toque.
Y salió despichado al otro lado. Y me le quedo yo viendo por la ventana y yo pensaba, ¿cuál será el plan de ese mae? ¿Qué sabe él que no sepa yo? Claramente el destino era igual de importante para él, porque si no se hubiera chupado hora y media de presa. Ya establecimos que no hay rutas alternativas para dónde va. Yo llegué a la conclusión de que este es un mae que se dio por vencido. No con la presa, con la vida. Con la vida. Yo me lo imagino tembloroso manejando, diciendo, yo solo quiero manejar hasta llegar al mar. Y el mae maneja y maneja y maneja hasta llegar a la costa, ahí por Caldera. Y ya, esto es un mae que todo le vale pecha, ya. Hace todo le vale una mierda. El mae deja todo tirado entre el carro, los limpiadores encendidos y las luces y todo, la billetera, ahí se queda tirado. ¿Me entiendes? Deja el carro así, se quita los zapatos y empieza a caminar por la arena, bajo la lluvia, así, una especie de peregrinaje personal. Y camina y camina y camina hacia el norte hasta llegar a Guanacaste, una playa desierta de la que nunca nadie ha oído hablar. Y ahí se quita toda la ropa y se mete chingo al mar y recibe la luz de la luna en una especie de bautismo personal. Y ahí es donde él se despoja de todo lo que lo amarraba en San José, en la ciudad, ¿me entiendes? Ahí se despoja de la responsabilidad, de la corrupción, del trabajo, de las presas, de la esposa, de las hijas, todo, el mato. Y ahora está feliz porque ahora vive de frutillos del bosque y se unta aloe en las partes nuevas, tiene la picha toda hidratada. ¡Está realizado! ¡Nunca la había tenido tan tensa! ¡Está feliz! Como una culebre seda. ¡Es una maravilla! Y en la ciudad la gente preocupadísima, porque en San José la policía se encontró el carro y la esposa jura que lo secuestraron. Pero lo que no sabe es que el hijo de puta está feliz ahí porque lo que hizo fue ponerse una secta. El mae se puso una secta con toda la gente que dio vuelta en U. Ahí viven todos, viven chingos y se cogen entre ellos. Es una orgía, 24-7, una maravilla. Está feliz porque él siente que él antes no era nadie y ahora él es el gurú. Se convirtió en el gurú de la vuelta en U. Y llega gente de todo el país y le dice, gurú, ¿cuál es el significado de la vida? Y él dice, para usted entender el significado de la vida, primero tiene que entender el significado del infierno. Y dice, ¿dónde es el infierno, gurú? Platena, 5:30 p.m, cualquier fin de semana. Vaya estanques en una presa de San José y sienta como todo lo malo que hay en usted le sube por el esófago, vomítelo y vuelva a tragar otro poquito, saborelo, sienta como quiere matar al resto de la humanidad y sienta como quiere mandar el carro por un barranco. Y después das vuelta en U. Y yo digo, para algún lado tienen que estarse yendo. A mí mucha gente, a veces me dice, ¿a dónde se te ocurre tanta tontera, Hernán? Me pregunta mucha señora. Esa es típica pregunta de señora. Pues cada vez que ha venido una tía mía a ver un show, eso es lo que me pregunta el día siguiente, ¿a dónde se te ocurre tanta tontera? Yo, en las presas. Porque no hay ni mierda más que hacer. Ahí estancado en una caja de metal, solo empiezo a pensar tonteras. Pienso tonteras, pero vos sabes, yo me he vuelto un carajo muy positivo. Aquí donde me ve, yo soy un tipo muy positivo. Palabra que sí, estoy feliz. Y estoy comiendo un pichazo de linaza. Estoy feliz, a todo le echo linaza, ahora he revuelto la Coca-Cola, a todo. Y vieras que estoy haciendo yoga una vez cada 2-3 meses y estoy descubriendo chakras, porque ahí voy. Y yo siento que precisamente eso es lo que a mí me ha permitido ver. Espérate que entre la señora, porque se. Pase, hola. Ella se pasa. Abrirle campito ahí para que no se tropiece. Eso. Qué lindo. ¿Qué vienen de la abuela? El show no ha empezado. Yo estoy hablando mierda, dándoles tiempo para que llegara prácticamente. Porque no quería que. Me daba congoja que. Decía que yo me he vuelto un carajo muy positivo. Y yo digo, precisamente por eso, necesito encontrar una manera de integrar las presas a mi vida de una manera bonita, positiva, linda, porque si no me van a volver loco, y a ustedes también. Todos compartimos esta fantasía absurda de que es que el colapso vial de este país dentro de 5 días tal vez esté mejor. Dentro de 5 años va a estar peor, dentro de 20 años, ustedes se pueden imaginar. Y por eso yo propongo que las presas las integremos a nuestra vida de una manera bonita. ¿Por qué, por ejemplo, no empezar a verlas como una forma de entretenimiento? ¿Tenés planes para ver la noche? Déjale una presa. ¿Qué vamos a presa 6? ¿Te sirve? ¿Te sirve presa 6? O desarrollar nuestra capacidad de observación. Yo he desarrollado una capacidad de observación y veo por la ventana tanto y digo, ¿cómo está cambiando Costa Rica? ¿Cómo está cambiando? Miren, yo el otro día, de nuevo, estuve estancado en otra de estas presas. Pónganle que estuve ahí, no sé, 1:45, cuando de pronto me di cuenta
de que el carro que tenía al frente era una puta. Yo no sabía que en este país había lujo de esa categoría. O sea, y no me había percatado, pero era como un Porsche convertible, pero como enchapado en oro. Una mierda. Yo decía, este hueputa vende el carro, nos compra choza la presa entera, ¿me entienden? Impresionante. Yo decía, pero ¿de dónde sale este un calibre, una vara? Y tan fuera de contexto. Eso es lo que más me impactaba. Yo decía, esto es como una obra de arte de la ingeniería alemana en el corazón del subdesarrollo. Porque les juro que la parte tenía una cloaca echando cerotes así para arriba y para abajo. Un hidrante disparando agua en todas direcciones. A la par una casita con un viejito, esto es en mecedora, que salió a ver presa. Que está ahí desde 1988, está viendo presa. Camiones ganaderos, asaltos, transformadores que explotan. Y en medio de todo esto, este carro. ¿Qué fuera de contexto? Yo decía, tener un carro de ultra lujo en San José de Costa Rica es como echarle filé miñón a un olla carne. No importa cuánto haya pagado usted por ese bistec finísimo, se lo va a meter a la boca y va a decir, puta, no, hay algo que no, ¿sabes? Hay algo que no, me hace falta pellejo. Me hace falta, se supone que yo tengo que quedar hecho pinche aquí de la... Una buena olla carne requiere servilleta, cuchara y un tarrito de cepol para usted al día siguiente darte un tratamiento. Ahora eso es un bistec finísimo que se echó a perder en un sancocho. Pero vieras que yo, ¿saben qué es lo que pasa? Yo soy un carajo con mucha empatía, vos sabes. No, sí, un carajo muy empático. Y a mí me da mucha lástima la pobre gente que le toca andar en esos carros. Pobrecillos, porque yo pienso mucho en ellos porque me quedo viendo estas agencias de esos carros que ahora pululan. Eso es lo que les digo, hace 6, 7 años eso no existía. Ahora en todas las esquinas aparece una nueva agencia de Maserati, Ferrari, Lamborghini, unas cosas impensables. Y ya me las imagino cómo son por dentro. Porque nunca he entrado. Pero me las imagino colmadas de pantallas de plasma con los típicos anuncios de carro donde pasa la nave por el desierto, ¿cierto? Toda velocidad y la cámara les pasa por debajo y por encima y lo va manejando una modelo en minifalda y la barra acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.2 segundos y llega el mae todo templado, entrega el cheque de gerencia, le dan la llave, saca el carro. Presa. Puta, pero qué bien trabajado está el cuero, ¿verdad? $145,000, pues, y le tocó sacarlo en la bruca. ¿Hubo que ir a probarlo a circunvalación? A mí me da mucha risa porque son como la más reciente adición. Esos carros son como la más reciente adición a la familia vehicular costarricense. Es como la flota de carros en este país es como una familia. Y es como una familia además tica, muy tica, típica familia costarricense, conservadora, nuclear, tradicional, así es la familia vehicular tica y esa es la más reciente adición. ¿Saben quién es el papá de la familia vehicular? El furgón. ¿Cuál es la obsesión de todos los furgones y camiones de este país por las imágenes cristianas? Todos, sin excepción, porque es que todos están forrados de salmos, cristos, evangelios, coronas, espinas, sangre, parecen carrozas del Vaticano, güey. ¡Cristo te ama! Ellos estarán conscientes de que ante nuestros ojos más bien son la imagen en la tierra de Satanás. Serán capaces de ver esa ironía. Pero ese es el papá, indiscutiblemente, ese es el papá de la familia vehicular tica. Ok, un viejo lleno de llantas, que bretea de sol a sol, que solo habla de fútbol y ronca como hijo de puta. Ok. La mamá, la buseta de transporte de estudiantes, por supuesto, con un rosario en el dash. Y hay primos lejanos, como toda familia tica, hay primos lejanos. Todas las familias en este país tienen un primo lejano con plata. ¿Ustedes han visto? ¿Saben quién es el primo lejano con plata? Uber. Uber es ese hijueputa que nació en cuna de oro, que anda siempre bien vestido, con zapatos de cuero, aire acondicionado, vota por Otto Guevara y hace las compras de Navidad en Miami. Ok, ese es Uber. El taxi rojo, por el contrario, es el primo al que se lo llevó puta. Todas las familias tienen un primo con impedimento de salida por pensión alimenticia. Es el taxi rojo. El otro día me subí un Uber acá por primera vez, fue puta. Yo realmente fue una experiencia. Y yo quedé en un carro finísimo que me llegó a recoger y aire acondicionado y toda la vida. Es decir, una cosa. Realmente yo. Bien, esto, o sea, estuvo bien. Yo quedé muy, muy impresionado. Impresionado no es la palabra. Yo más bien yo estaba descontrolado.
descontrolado, porque me monto yo ese taxi y yo decía, qué hijo de puta, yo tengo tantos años de estar usando taxi rojo que yo me monto un Uber y lo que me nace decirle al chofer es, maltráteme un poquito. Es como una relación abusiva. O sea, atráqueme. Manipúleme la María. Y qué fácil es quedarnos bien, ¿verdad? Porque llega este madre, me regala un confite y yo, 5 estrellas. Claro que sí, 5 estrellas. Me dio un morenito este hueputa. Y le daría 6, que me dijo buenas tardes. Pero de nada me sirvió. De nada me sirvió el carro muy fino y el buen servicio y todo, porque ¿saben para dónde iba? Para la IA. Acueductos y alcantarillados, papá. A las oficinas centrales, a hacer un trámite. ¿De qué sirve llegar en un buen carro a la IA? Eso es como ponerse de traje entero para ir al Chinamo, güey. Hay una disonancia ahí muy jodida. Tuve que ir a hacer un trámite. Acueductos y alcantarillados, que a mí todavía me tiene... mire, yo me estoy recuperando emocionalmente de lo que fue eso. Y lo peor de todo es que el trámite ni siquiera era para mí, era para mi mamá. Pero como ella me parió... Como ella me trajo al mundo y pasó por tanto dolor, yo pensé retribuirle tal vez yendo yo a la IA por ella. Y ya estamos a mano, ¿eh? Así se lo dije, usted te aguantó mi adolescencia, me dio de comer, sí, pero yo fui a la IA y conseguí un medidor, así que... ¿Qué cosa más deprimente? ¿Sí saben cuando les digo oficinas centrales de la IA, a qué me refiero, ¿verdad? Son esas pirámides ahí en medio de pavas, pintadas todas del azul más hijueputa que ustedes se pueden... ¿Qué es ese azul? ¿Saben cómo se llama azul? Azul, ahí, ¿eh? Así se llama. Así se llama, así lo venden en EPA. A usted le sacan las ruedas de color, de protecto y aparece azul, ahí, ¿eh? Y yo pregunté, le digo, ¿y ese azul cuál es? Es el azul más hijueputa que usted pueda comprar, muchachos. Es una mierda celestosa que parece despintada desde el día en que usted lo pinta. ¿A quién se le ocurren ese tipo de ideas enchantes como el AIA? Por ser de agua, todo va a ser azul. ¿Ve qué lindo? ¿Ve qué idea? ¿Ve que todo va a ser azul? ¿Ve qué idea? ¿Ah? ¿Ve cómo estamos? ¿Ve lo que es vanguardia? ¿Ah? Es agua, todo va a ser azul. ¿El recibo? Azul. ¿La pared? Azul. ¿El escritorio? Azul. ¿El baño? Azul. Muchacho, si está hecho de azulejo. Perdón. Es que como es un show de comedia, yo dije, voy a meterles un chiste ahí. Para que esta gente ya se vaya rodada, ¿me entendés? Un trámite en el AIA. Y saqué la mañana, ¿ah? Saqué la mañana entera porque un trámite en acueductos y alcantarillados es un trámite para que usted saca tiempo en bloque, ¿ok? Usted nunca ha oído a nadie decir, es que voy para la AIA mañana de 9 a 10. No, señor. Usted saca vacaciones. Usted la noche antes se prepara física y emocionalmente. Usted cena en familia. Se encomienda a Dios y se va para la IA. Tuve que ir a hacer ese hijueputa fila. Además, el IA es uno de esos chantes en casa matriz. Es uno de esos chantes en donde por algún motivo usted no hace fila sentado, no hace fila parado, hace fila sentándose y levantándose 150 veces antes de llegar a la fucking ventanilla. Agarrar una fichita y esperar su turno. No, hombre, ¿cómo se te ocurre? A mí lo que me interesa es jugar sillita caliente en el IA. Joderme la espalda y las rodillas por un medidor. ¿Qué fila? ¿Qué cosa más deprimente, man? ¿Qué cosa más? Una fila de trámite público es uno de los peores traumas. Y lo peor de todo es que ahí está representada toda la sociedad costarricense. Ahí nadie se queda por fuera. Una fila de trámite público, de hecho, es uno de los actos más horizontalmente democráticos a los que uno puede someterse, ¿verdad? Porque ahí nadie se salva. Y ese día estábamos todos. Estaba, por supuesto, la viejita de 104 años que está ciega de un ojo y nadie entiende qué putas hacen en la IA. Fijo, es porque el recibo siempre le llega en 700, este mes le llegó en 720. Se va a poner la gestión. Y si le toca la par, jure lo que le va a echar encima el parte médico y su historial completo, ¿eh? El año pasado me operaron de la cadera, aprovecharon para sacarme un riñón. Y ahora estoy en lista de espera para que me estirpen 3 tumores que tengo aquí este lado de la lengua. Y me dice, madre, ¿pero usted qué está haciendo aquí? Vaya, aproveche las 8 horas de vida que le quedan. ¡Fuera de la IA! Luego siempre en esas filas, siempre, siempre,
Hay una carajilla fresa pipi de Escazú que nunca en su vida ha hecho un trámite público, pero que esta vez no le quedó más remedio porque era personal. La madre está hecha mierda, ya hizo check-in en todas las redes sociales del planeta. Daniela Rojas está en el AIA. Fuck my life, feeling depressed. Ay, sí, todas las amigas se solidarizan con ella. Dicen, ay, Dani, lo siento, amiga. Fuerza. Hashtag be strong, never change. Ay, sí. Luego siempre hay esas filas, siempre hay un viejo sabelotodo, siempre hay un viejo panzón que todo lo sabe, pero todo lo sabe mal. ¿Han visto? Un viejo que tiene como teorías de conspiración acerca de todas las instituciones del Estado, pero nadie sabe dónde puta saca la información. ¿A usted qué? Le cortaron el agua también. Sí, a mí también me la cortaron. Están cortando tieso y parejo estos hijos putas. Están cortando tieso y parejo. Parece que hay sequía, parece que hay escasez. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién se la está llevando? Parece que se la está llevando Nicaragua. Nicaragua, parece que los chinos le hicieron una tubería que entra allá por Cinchona y se la está chupando Nicaragua, se la está chupando Ortega, se la está chupando Ortega y uno aquí todo cogido. Señor, aléjese de mí si usted pudiera. Luego siempre en toda fila de trámite público hay un personaje que es absolutamente crucial y nunca falta. Crucial, vital, trascendental. ¿Saben quién es? El guarda. El guarda es vital. Y no porque nadie vaya a saltar el AIA. Que se van a robar máquinas de escribir. No. ¡Deme todo el tubo de PVC que tenga! No. No, no, no. El guarda es vital porque el guarda tiene lo que nadie más tiene en acueductos y alcantarillados. Información. El guarda sabe cuál es el tejimaneje, sabe dónde hay que ir, sabe dónde no, sabe dónde guardan las galletas para el café en proveeduría. El guarda sabe qué documentos se necesita, cuáles no, vende timbres, no al baño, no orina, no almuerza. El guarda sabe quién se coge a quién. Conoce al gerente, lleva una placa que dice sheriff, vende tamal asado y ha visto a 3 mujeres dar a luz en el lobby de la IA. ¿Ok? Es un personaje complejo y completo. Y este día llega este compa, como les digo, yo tenía 3 horas y media de estar ahí sentado o parado. Se arregla la faja de tiros, se acomoda la pistola, se para frente a toda la fila y nos dice: damas y caballero, se cayó el sistema. ¡No seas tan hijo de puta! ¿Acaso hay peor cosa que puede ocurrir en un trámite es que se caiga el puto sistema? Yo no les puedo explicar el despiche que se ha armado ahí adentro. Caos total y absoluto, madre. La gente gritaba, ¿qué gritaba? La viejita da vueltas en su propio eje. La carajilla, madre, ¿pero qué es esta pizza? Adentro los empleados empezaron a sacar pan baguette y paté. El roto, te lo dije, Ortega nos hackeó. Y por algún motivo que nadie entiende, empieza a soltarse un hijo de puto olor, arroz con pollo. Nadie entendió por qué. El sistema. Yo no creo que exista una frase más manoseada en el idioma español que se cayó el sistema. ¿Qué demonios significa? Y en el AIA, además, no, que se jodió Windows 95, no sé, o sea, ¿qué? Se cayó el sistema. Además, si lo pensamos, no existe una frase en el mundo más ambigua y más contundente al mismo tiempo. Nadie sabe qué puta significa, pero es el fin de la discusión. Deberíamos adoptarla como una especie de eslogan nacional. A lo interno, porque para afuera es muy feo. Para afuera, para el turista, podemos seguir diciendo Costa Rica, esencial Costa Rica. Costa Rica, sin ingredientes artificiales. A lo interno, Costa Rica, se cayó el sistema. Como para que ya todos dejemos de joder. Y es lindo porque se puede usar incluso en el ámbito personal. Mi amor, ¿por qué no se te para? Quédate que ando con el sistema caído. Dame un toque para reiniciar. No, qué feo. No, qué lástima eso. Qué lástima que él recurra a la pachucada, ¿verdad? Porque no hay necesidad. Y abarata el show, ¿verdad? Ese. Siempre con la palabrota y la... Perdón, esa parte yo generalmente la hago viendo para el otro lado. Yo no sé hoy por qué, de repente me veo yo así y cuando me voy...
yo nunca había hecho eso encima de tanta gente al mismo tiempo. Es decir, en esa... Perdón, no fue para nada la intención en el... Buenas noches, señora. Me da mucha risa en estos shows. Siempre llega un punto en donde hago contacto visual con alguna señora que me vuelve a ver así. Josefina, ¿qué es esto? Yo no sabía que él era así. Pero yo soy una buena persona, o sea, a lo interno soy una buena persona. Ay, mamá. ¿Saben en qué pensé yo, a propósito de señoras? ¿En quién pensé yo mucho ese día? Yo decía, ¿qué playada? Yo pensaba mucho en la viejita, porque estoy exagerando, no tenía 104 años, ponle que tenía 92. Pero yo decía, si yo estoy confundido, es decir, si yo no tengo idea aquí de lo que realmente acaba de ocurrir, ahora imagínense esta pobre señora. Y así lo corroboré, porque ahí afuera, ahí hay una plaza, afuera, y me la encontré con un cóctel de confusión en su cara. Y se me acerca, porque me llegaba como por aquí, se me acerca y me dice, ¿y qué fue lo que pasó? Y le digo yo, es que se cayó el sistema. Y dice, ¿qué? Que se cayó el sistema. Y se me ha quedado viendo y me dijo una de las frases más sabias que yo haya escuchado a mi amigo. Y ahí, ¿por qué no lo juntan? Vean qué lindo. Vean qué lindo lo que es la sabiduría. Vean que solo llega con los años. Yo por eso tengo tanta empatía por la tercera. Es que la tercera edad sí que es un grupo demográfico que digamos, en el ámbito así tecnológico, de que sí que pues, están mamando, básicamente. Y a nosotros nos da risa, carepechas. A todo el mundo. Es como un chiste automático. Uno dice, viejito, computadora. Y nos cagamos de la risa. Es súper cruel, porque si ustedes lo piensan, son un sector de la población que es absolutamente productivo, mucho más inteligentes que nosotros en virtud de su experiencia, su edad. Y sin embargo, se ven excluidos. Se ven excluidos de una parte esencial de lo que implica estar vivo en el siglo XXI en este mundo. El cambio tecnológico que ha ocurrido acá en los últimos 6, 7 años ha sido de proporciones épicas, cataclísmicas casi. Madre, todo cambió. ¿Ustedes entienden lo que es? Madre, cambió todo. Cambió el paradigma de lo que implica estar vivo en el planeta Tierra. Cambió la manera en que hablamos, en que nos comunicamos, en que nos informamos, en que ligamos, en que compramos. Cambió absolutamente todo, mae. Y esa es una bola curva, mae, que usted le puede echar encima a un carajillo de 15 años, pero écheselo un roco de 70 y vaya a ver cómo lo... Mae, yo no sé cómo serán sus papás o sus abuelos, pero mis papás ya están rocos, ¿ok? De 70 para arriba. Y ellos son de este tipo, ellos son del tipo de señor que quiere tener Facebook. Quieren tener WhatsApp. Ellos quieren entender el concepto detrás de Snapchat. Quieren tener Instagram, pero no lo logran, ni lo van a lograr. Y mi papá, sobre todo, es un señor que se toma esto muy en serio, ¿okay? Esto para él no es un chiste, muy, pero muy en serio. Sufre con la vara, sufre. Ok, el otro día me dejó un mensaje en el teléfono de voz, por supuesto. Puta madre, que yo hasta me asusté, yo pensé que era una mala noticia o algo. Una voz de ultratumba y nada más una sola oración. Eso. Llámame, por favor. Y yo, ¿qué será? ¿Qué era? ¿Una mala noticia o qué? Madre, inmediatamente le devuelvo la llamada y digo, ¿qué pasó? Puta, vieras qué. ¡Qué jodido! ¿Qué jodido qué? Se me perdió la roba. Se le perdió la roba. Se me perdió la roba, pero no la encuentro por ningún lado. Estoy liquidado con el email. Oye, pero ¿cómo la roba? ¿Cuál la roba? La roba, el colocho. A ver si nos entendemos. Digamos, si estamos hablando de la misma cosa, ¿usted sí entiende que la roba no es una pieza física de la computadora como que salga caminando y se pierda? ¿Usted la ve ahí en el teclado? Sí, aquí la veo. Pero ok, ¿qué pasa si la estripa? Me sale un 3 al revés. A saber, ¿qué puta el virus le bajó a esa mierda? ¿Cómo le cambió la configuración a todo el teclado? Porque mi papá es una de esas personas que mientras esté en internet, a todo le dice que sí. A todo le dice que mierda que le tiran, le da ok. El otro día me llama y dice, puta, me escribió un nigeriano. Parece que tengo una herencia. Y mientras
Mientras tanto, el maya con el número de cuenta y cédula y dirección postal. Digo yo, deje de decirle que sí a todo. Me había llamado 15 días antes de tener su puta. Vieras que hijo de puta, me borraron todos mis correos, los cabrones de Yahoo. Yo usa Yahoo porque dice que Gmail es de la CIA. Pero ¿cómo le borraron todo? Se me borraron todo, ve qué cabrones. Pero ¿cómo se lo borraron? Se me quitaron mi contraseña. Yo, sí, pero ¿quién se la quitó? ¡Yahoo! ¿Qué se imaginará él que es Yahoo? Yo les juro, él debe pensar que es como una oficinilla ahí en los Joses. Como con 6-7 más en sillas plegables trazando una estrategia para traérselo abajo. Les juro por mi vida que esto es cierto. A saber, ¿cómo hizo? Él tiene una laptop que es como un ladrillo de este vuelo. Le cambió la configuración de sonidos a toda la computadora. Y ahora, cada vez que abre o cierra la laptop, suena como una vaca. Si abre la mierda, no, no. Cierra la hora de la mañana, no, no. Estuve viviendo con él 15 días, todas las mañanas a las 7 y 15, como una alarma. No, no. Y la conversación de todos los desayunos, ¿me podés por favor quitar la pinche vaca de mi computadora? Yo no sé cómo, me encantaría ayudarlo, pero no sé cómo. Y se cabrea todo conmigo. ¿Cómo es posible que puedas editar una película en tu compu, pero no le puedes quitar la puta vaca a la mía? Y tiene un buen punto. Pero igual no le puedo ayudar. Yo nada más digo que el cambio tecnológico, bien. La velocidad vertiginosa a la que ocurrió, no tan bien. Porque no hay tiempo para acostumbrarse. Ha habido otros momentos en la historia reciente de la humanidad donde un invento, donde un cambio tecnológico cambia las reglas del juego. Digamos, cambia el paradigma completo de lo que implica estar vivo en el planeta. La radio, por ejemplo, que a ninguno de nosotros nos tocó. Su invención, ¿ok? Pero ¿saben cuánto duró la radio en llegar a las primeras 50 millones de personas? 39 años, 30, 40 años, ¿ok? Un ratico para acostumbrarse. ¿Saben cuánto duró la tele, que vino unos años después, en llegar a las primeras mismas 50 millones de personas? 14 años. 14, ojo, saltó de 40 años a 14 años. ¿Saben cuánto duró internet? 2 años. 2 años, esta vara va despichada, ¿ok? Es una curva de ascenso exponencial, no es lineal. Y por eso precisamente es que hay que tener empatía y ayudarle a nuestros adultos mayores con la vara, porque nosotros vamos a mamar de una manera tan profunda. Yo no me quiero imaginar el día que yo tenga 65 años y entre al supermercado con mi hijo y me diga, papi, es que ahora en el súper se paga con la mente. ¿Cómo? ¿Con la mente cómo? Con la mente, papi, muy fácil. Ahora la mente está linkeada a un servidor que está linkeada a una tarjeta de crédito. Entonces vos simplemente ves el producto y ya queda escaneado. Vení, agarra ese pepino. Agarra el pepino y velo bien. No, sin moverlo, papito. No, sí, no lo muevas. No, papi, ves, ahí ya marcaste la lechuga. La lechuga, yo estaba viendo el pepino, weón. No, papito, es que tenés que agarrarlo con la intención de comprarlo, ¿ves? Porque si vos lo ves nada más así de pasada, eso queda registrado como un deseo a futuro. Y entonces se te regala para Navidad. Bueno, ahora toca regalarte el pepino para Navidad. Pero tranqui, papi, es súper fácil. No, fácil no es, no me digas que es fácil. Fácil era antes, bro. Fácil antes que si yo quería una papaya, montaba la papaya en el carrito, me la llevaba para donde la cajera, que me preguntaba si había encontrado todo lo que buscaba, me la pesaba y me la llevaba, bro. Y si algo no sabía la cajera, tocaba el timbre y decía, José Mario a la caja 10. José Mario a la caja 10. Y llegaba José Mario, que era un gordo con 70 llaves en la cintura, y todo lo sabía, ese hijueputa. Y si hay que pesar la papaya, ¿yo cómo hago? ¿Acaso mi cerebro es una romana? Papito, la papaya ya no existe. ¿Qué le pasó a la papaya? La papaya se extinguió, Pepa. ¿Quién extinguió la papaya? ¿Cómo se...? ¿Quién se llevó la papaya entre las patas? ¡Yahoo! ¡Fue los hijueputas de Yahoo! ¡Lo sabía! Siempre me lo advirtió papá. A mí me da risa como todos nos hemos ido acostumbrando, sin cuestionarlo, a que la mayoría de los... nos hemos convencido de que la mayoría de los inventos tecnológicos y avances tecnológicos existen casi que en función exclusiva de hacer nuestra vida más fácil. Como, no estoy tan seguro. Yo creo que la mayoría de las varas tuanis que realmente existen en el ámbito tecnológico existen
para hacernos gastar dinero más fácil y más rápido. Por eso cualquier app que valga la pena está linkeada a una tarjeta de crédito. Cualquier invento de internet que valga la pena está linkeado a una tarjeta de crédito como Netflix. Y en ese sentido yo me he salvado mucho, ¿sabes? Es irónico, porque yo a estas alturas de mi vida, 37 años, yo todavía no he tenido acceso a una tarjeta, es decir, bueno, los bancos le llaman el plástico, ¿verdad? Tengo un par de manchas en el expediente que me han impedido tener acceso, y ha sido un carepicha de Credomatic, básicamente, son hijo putas. Y cada vez que hablamos por teléfono les digo yo, miren, el pasado es el pasado, por el amor de Dios. Credomatic es una institución que tiene mucho que aprender sobre el perdón. Esa es mi palabra, claro que sí, y se lo digo a cada rato. Se lo digo a cada vez que yo les digo, miren, eso es algo que ustedes tienen que trabajar, porque eso se les va endureciendo el corazón y se les va a poner de piedra. Y eso después no hay quien lo aguante, ¿me entiende? Porque es una... Cuiden su historial de crédito, mae, porque les puede arruinar la vida. Es una mierda, mae. Y yo he pulseado, yo digo, ¿cómo es posible que a estas alturas yo viva en una economía medieval? Me toca andar con un rollo de billetes entre la bolsa como si fuera un dealer de marihuana, mae. Puta, mae. Yo llegaba a pagar por una cena para dos con vino en billetes de 1000. En billetes de 1000, parece que estoy dando vuelta en una gasolinera. Y la mae, man, qué montón de plata. Yo, no es un montón de plata, mae, son 40 rojos en rojos. Esa fue la última vez que vio eso. La he pulseado, pero la verdad es que me enteré de que el BAC puso a disposición una nueva modalidad para aplicar esa tarjeta en línea, online. Y yo dije, ¿ahora es cuándo, papá? Porque pensé, tal vez no viéndonos a la cara. Tal vez esa es la estrategia que yo necesito. Lo cual es una estupidez, evidentemente, porque lo primero que me van a pedir es el número de cédula y va a ser una mierda. Pero igual yo dije, madre, ni mierda, ya me han pateado el culo 15 veces, la 16 puede estar muy rico. Y yo apliqué a la vara, metí todos mis datos y lo mandé, le dicen, y después se me olvidó. Y como 10 días después me suena el teléfono en la mañana y me dicen, buenas, don Hernán. Y yo, ¿sí? Don Hernán, le hablamos del centro de servicio al cliente de Credomatic. Y yo, ¿sí? Don Hernán, lo llamo para darle el estatus de la aplicación a la tarjetica del pasado 2 de mayo. Y yo, ajá, sí. Don Hernán, esto es una tarjeta muy conveniente que le da acceso a nuestro sistema de puntos, sistema tasa cero, acceso a nuestra red de comercio afiliado a nivel nacional y millones de comercios afiliados alrededor del mundo. Y yo, Don Hernán, su aplicación quedaría denegada. Putas, entonces ¿para qué se echa esa hablada? ¡No me temple así! Llega la madre, se quita toda la ropa, se me sienta chinga encima y me dice que no me va a coger. Es una falta de respeto, madre, uno se siente humillado, pisoteado, ¿me entiendes? Pisoteado, es una cosa, es puta, madre. Y eso que ya me ha pasado muchas veces, pero es que no lo logro. Y la madre era tan buena gente, Chayo Coto, llamaba, tan amable, que yo decía, jueputa, yo si esta madre no me ayuda a resolver este problema. Y yo, ¿usted me puede explicar cómo sí me la podrían haber dado? Y la madre, bueno, es que usted tiene un problema. Y dice, sí, ya sé, pero ¿cómo lo resuelvo? Y me dice, bueno, don Hernán, mire, por ejemplo, ¿usted tiene casa propia? Y yo, no. ¿Quién tiene casa propia? Me dice, ¿usted tiene carro propio? Digo yo, bueno, justamente no. En este momento preciso, no. Pero dígame dónde hay que ir y yo voy. Es decir, que el transporte no sea un obstáculo. En esta ecuación. Y la madre realmente como preocupa, como tratando de ayudarme, ¿verdad? Y me dice, ay, don Hernán, dígame una cosa, ¿usted es asalariado? Y yo, ay, no. No soy asalariado, en realidad nunca he sido asalariado. Y me dice, don Hernán, ¿usted trabaja? Y yo, sí, como una mula. Y me dice, ay, qué bueno, ¿y en qué se desempeña? Y digo yo, comediante. Fin de la discusión. Si usted algún día quiere echarse la soga al cuello ante una entidad bancaria, dígales que usted cuenta chistes para ganarse la vida. Eso les encanta a ellos. Es la profesión favorita del BAC, de hecho. Además me dice el hijo puta, no me diga cómo el porción son. Roca carepiche, ¿no? Y yo por dentro, ¿será que eso me sirve o no me sirve? ¿Qué le digo? Digo que no. Ay, Dios.
apenas el muchacho termine de mandar el mensajito. Que no, mandalo, hombre. Mandalo porque a ver qué contesta. A ver qué me interesa. Ay, qué vergüenza. Dale, dale. No, hombre, no te preocupes. A mí no me ofende para nada. No es como que yo esté aquí. ¡Trabajando! No. Estoy jodiendo. Más bien me haces un favor, ¿vos sabes? Porque entonces cuando yo llegue en la noche y me den ganas de llorar, pienso en tu cara. Me tiro en posición fetal en la ducha y siento que mi trabajo no vale un 5, en ese sentido, ¿verdad? Ay, sí, muy duro, mire, muy duro ir por la vida sin crédito, sin historial crediticio, ¿sabes? Pero vos sabes que yo por sí, yo pensaba, yo ni la quería, esa tarjeta. No, palabra que sí. De por sí que ni la quería, porque en este país, mientras usted esté en una tienda de electrodomésticos, mientras usted esté en una de esas Goyo, Monje, Verdugo, Casablanca, como sea, usted se puede llevar lo que le dé la gana por un colón y sin fiador. Aquí fue. ¿Qué cosa más impresionante? El otro día tuve que ir a una tienda de esas contra mi voluntad, ¿eh? Pero la experiencia de esa tienda me traumó porque esa es como burda, es como, parece, es como entrar a Mega Super, todas las lavadoras tienen precios como en cartulina, como con pilot rojo grueso, así pues, lleves esta lavadora por solo 850 colones por semana, por los próximos 94 años. Diestros en el arte del atraco, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Yo había leído un artículo que decía que la diferencia de precio entre una vara que uno se puede llevar en una de esas tiendas al contado versus a crédito podía llegar a ser hasta de un 200%. ¿Se imagina? 200% más caro llevárselo a crédito que llevárselo al contado. Yo pues decía, ¿qué? Esa vara, aparte de que debería ser ilegal, qué playada la gente que no le queda más remedio que comprar así, ¿cómo no le da pena después andar contando la atracada que le dieron? ¿Cuánto te costó esa plancha? Medio millón. Pero y el hijo de puta plancha cómo calienta, güey. Es un planchón. Yo a veces me pregunto por qué. Yo tengo una versión irracional a esas tiendas. No sé por qué me puta tanto. Porque yo siento que son como la materialización más burda de ese gusanillo que todos llevamos dentro de siempre querer más de lo que tenemos, ¿verdad? Y eso por supuesto que se expresa en todos los ámbitos de nuestra vida, pero es que ahí se materializa como en licuadoras. Y eso me emputa. Siempre en esas tiendas vamos a encontrar una tele más grande, más brillante y más cara de la que podemos tener. Y es ese estímulo constante a que consumamos en un país además donde la mayoría no puede, que es claramente la raíz de esos focos de violencia y agresividad que a veces notamos, sobre todo como en la calle, ¿verdad? Que gente que se lleva oficiales de tránsito en la trompa al carro, o gente que se va a darse pichazos, o de balazos, o de cuchillazos. Está el foco de violencia de las calles y está el foco de violencia de las redes sociales. Qué cabreada está la gente en Facebook, ¿verdad? Qué puteada está la gente en Twitter. Todas las semanas hay una polémica nacional nueva en donde la población entera se aboga el derecho de mandar a la mierda al resto de la población. Es impresionante. Y eso que mi página de Facebook es relativamente tranquila, ¿eh? A menos que se agoten las entradas. Y ahí sí, qué hijo de puta, man. Ahí me empieza a mandar la gente a la mierda a mí. Así me pasó con este show justamente, con estas fechas acá en el auditorio. Se agotaron las entradas y llega un roco y me escribe todo cabreado en mayúscula, como corresponde. Me pone, ¡publicidad engañosa! Y digo yo, ¿por qué? Porque usted dijo que iba a haber entradas y ya no hay. Sí, porque se agotaron, playo. ¿Qué quiere que haga? Este man trae la pulpa y no hay leche. ¡Me cago en los pinos! ¡No te mando! Yo quería leche con sirope. Tranquilo. El otro día tuve mi primer pleito de redes sociales. Mi primer pleito en serio, ¿ok? Eso no fue nada. Fue una pelea y me dejó realmente impactado. Fue una experiencia muy feo porque la verdad es que en mi página de Facebook hay una sección de mensajería privada. Para que lo tomen en cuenta. Y, ay, gracias. Pero igual mándame el mensajito. Ahí llega de todo. De propuestas indecorosas. Eras vos.
Mayuri, ¿qué hubo? Bueno, el punto es que ahí se mandan. Llegan, no las suficientes, pero llegan. Y llegan barras rarísimas. A veces llegan unas propuestas laborales extrañísimas. O sea, es que me llega tanta cosa rara. El otro día me escribe un señor, y buenísima gente el señor, pero tan... ¡Buen día, don Hernán! ¿Usted nunca ha considerado dedicarse a la actividad piñera? ¡No! O yo no sé, o tal vez es una manera muy pasivo-agresiva de decirme que mi brete apesta. Fui a ver tu película. ¿Nunca has pensado más bien en ganadería? Una cosa así. Valió la pena. Pero el punto es que estaba yo revisando, la verdad es que llegan muchos mensajes. Esto estaba revisando mensajes y hubo uno que me llamó la atención, particularmente por el nombre de quien lo había enviado. Un caso rarísimo. El nombre del remitente era Guillermo Edgardo. Y yo dije, ¿qué hora más rara? Yo no sabía que Edgardo podía ser un apellido. Bueno, después trascendió que no, que el nombre no es Guillermo Edgardo, es Guillermo Edgardo. Okay. No es Guillermo Edgardo, es Guillermo Edgardo. Usted coge aire, Guillermo Edgardo, llega al otro lado, ya sea no y salvo. Pero me llamó tanto la atención que le di clic al mensaje y lo abro y el mensaje nada más decía, ¡Hernán Playo! ¡Hijo de puta! Hey, no sé, como vos digas, homosexual, así, digamos, playo, lo que se dice playo, como quien dice de armas tomar. No. Pero uno nunca sabe, hey, tal vez a futuro. Nunca digas de este pene, no me veré. Es una frase inspiracional que tengo yo. Y ahí sí, y si la cosa se pone muy fea, yo le entro y se acabó. Me va a estar poniendo yo en varas a estas alturas. Me llamó tanto la atención, o sea, me impactó tanto que a mí me escribieran una vara así, porque yo decía, ¿cuál es su intención? Eso es lo que yo decía, yo necesito saber qué es lo que esta persona quiere. ¿Qué es lo que, porque tal vez lo que quiere es una cita con papi? Tal vez para él decir Hernán Playo es su forma de expresar holis. Tal vez. Digo yo, pero siento que no. Siento que en su cabeza retorcida, para él eso es un insulto y estaba tratando de herirme. Y yo decía, ¿qué? Yo necesito entender qué es lo que opera en la cabeza de una persona así. Porque yo no soy ingenuo. Ok, vean, yo tengo muchos años de estar haciendo esto. Sé que es de una naturaleza pública. Entiendo que hay muchísima gente que considera que soy una basura y que mi trabajo también lo es. Pero es que nunca nadie me lo había dicho de manera tan frontal y tan agresiva. Y me meto a leer el perfil del mae y yo decía, ¡qué hipocresía la de esta persona! Porque estaba lleno de evangelios, salmos, Cristo, Dios es amor, amor al prójimo, aquí, allá, yo decía, la pastoral. Una foto de una perra. ¡Qué hijo de puta perra más horrorosa! Yo nunca había visto un animalejo así. Ojalá, vieran qué cosa más impactante. Parecía un dibujo cubista con un hocico que le salía como de 3/4. Parecía como un pisote, pero como atropellado. Vieras qué cosa más increíble. Y yo decía, este mae, yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque yo no puedo creer que alguien sea así de hijo de puta, y tampoco puedo creer que alguien pueda ser dueño de una perra así de fea y aún así querer darle cariño, querer darle amor sin ser una buena persona. Me convencí a mí mismo de respirar, dejarlo ir, y hasta ahí llegó la cosa. Bueno, noche siguiente, 7:30 p.m, cae otra vez el mensaje de Guillermo Cato. Le doy clic y este nada más decía, ¡jalá, jalá, vente patrias! ¡Y yo, hijo de puta! Entramos al terreno político-militar. Este mano se fumó una piedra de crack que estaba vencida, o lo acaban de dar de alta en un psiquiátrico, porque no hay razón para que me hable así. A la noche siguiente, otra vez 7:30. Yo, y juro que este hijo de puta está poniendo la alarma para insultarme, man. Abro el mensaje y este nada más decía, ¡care verga! Y yo ya no me resistí, le voy a responder. Pero yo pensando, Hernán, maltratalo, pero fino, ¿me entendés? Fino, pisotelo, pero, ¿sabes? Mira, así como una cuquita, así, mira. ¿Me entiendes? Fino, desde arriba. Y voy yo de imbécil y nada más le pongo, buenas noches, Guillermo. Y me pone, todo cabreado, ¡soy Guillermo Edgardo! Puta, man, yo no sabía que eso a él le generaba orgullo. Disculpa, Guillermo Edgardo, ¿qué se te ofrece? ¿Saben qué me respondió? Les juro por mi vida que esto puso. Se me ofrece que usted se muere infeliz.
caos. Aquí uno tiene su corazoncito. Él lo que quería era herir mis sentimientos. ¿Y lo logró? ¡Qué hijo de puta! Y si no se llevan nada de este show para la casa, llévense eso. Nunca se metan a un pleito de redes sociales. Por lo que más quieran, tan no vale la pena. Yo quiero dialogar. Este malo que quiere es pelear. No, yo me sentí tan orgulloso precisamente de haberme convencido a mí mismo de no darle continuidad. Yo dije, respiro profundo, voy a cerrar esta computadora, voy a respirar y vivir mi vida en paz. Y así lo hice. A modo de despedida simplemente le puse buenas noches, que discúlpame por el exabrupto. Aprovecho eso sí para invitarte a que te vayas al infierno, hijo de la grandísima puta. Y deje de estar mandando sus fucking mensajes todas las noches a las 7:30 porque no tengo tiempo para esa vara. Y una cosa más, Guillermo Edgardo. Uno no puede tener un nombre así, hijo de puta. Y después cabrearse cuando alguien llega en su sano juicio e intenta sintetizarlo en Guillermo. Partamos de que su mamá la cagó el día que usted nació, poniéndole así. Uno no le puede poner a alguien Guillermo Edgardo y pretender que después viva una vida digna. Hágame el favor y escoja un nombre, porque yo no tengo tiempo para estarle diciendo dos. Agarre Guillermo, se lo mete por la boca, Edgardo se lo mete por el culo y cague un nombre decente. Se lo puse. ¡Potata! ¡Qué hijo de puta perra más horrorosa! Se lo dije. Porque yo, esa última parte, yo sabía que eso a él le iba a doler. Entonces, yo lo sospeché. Y entonces, y se sintió tan lindo. Yo sentí un calorcito tan lindo, de verdad. Yo ese día sentí la presencia de Dios. Fue tan hermoso. Yo quedé traumado. ¿Sabes? Ahora yo me puedo burlar y puedo vacilar con el tema, pero mae, esa vara a mí me impactó mucho, porque yo llegué a la conclusión de que, ¿saben qué es lo más trágico? Que ese mae no era yo. Ese mae, yo estoy convencido de que no era yo y no era él tampoco. Éramos las peores versiones de nosotros mismos, porque de eso tienen capacidad las redes sociales. Es increíble, tienen varas muy chivas y también son capaces de convertirnos en las peores versiones de nosotros mismos. ¿Y saben a qué se debe? Yo sé que hay mucha teoría, mucha tesis alrededor de esto. Yo creo que se reduce a una sola cosa: no vernos a los ojos. Eso es todo. El proceso comunicativo entre seres humanos es una idea que se viene gestando no de hace 50 o 100 o 500 años, sino desde hace milenios. Como especie hemos desarrollado durante milenios una estrategia no solo para decirnos cosas, sino para procesar lo que un interlocutor nos está diciendo con los ojos, con los labios, con las cejas, con las manos, con el volumen, con el tono. Todos son insumos que procesamos y formulamos respuestas elocuentes y apropiadas. Pero si en cuestión de 5 o 6 años todo el proceso comunicativo se reduce a una carita feliz, una carita triste y un jueputa mono tapándose los ojos, no es casualidad que pasemos mandándonos a la mierda. Es como la sección de comentarios de los periódicos nacionales. ¿Ustedes alguna vez se han metido a leer comentarios en La Nación o en Serie Hoy? ¡Hijo de puta! Mire, eso es como agarrar el infierno y meterlo en un hoyón y echarle racumín, veneno de rata, cianuro, lo que usted quiera, y menearlo duro, ¿verdad? Que no se le hagan pelotas. Y darle dos cucharaditas de diputado cristiano, media taza de Oscar López. Si usted le da esa vara, usted le da, lo deja reposar 2-3 horas y lo que queda en la sección de comentarios de Serie Hoy. Y para muestra, una impresión. Ojo, esta. Y no crean que es que me pongo a buscar notas polémicas de corte político donde la gente se polariza y no sé qué. No. Tengo como 50 de estas. Todas son las notas más leídas del día. Son una cochinada consistentemente, lo cual dice mucho del medio y ni se diga de nosotros. Ojo esta mierda. Esto fue, creo que de las épocas de las Olimpiadas. Dice, agua de la piscina de clavados olímpicos se pone verde. Ellos tienen una pluma literaria que a mí me deja viendo estrella. Pucha. De repente y sin explicación, el agua de la piscina donde se realizan las competencias de clavados se puso verde. Al parecer, hasta el momento no hay explicación, pues la piscina está siendo tratada con los mismos cuidados que las demás. Fin de la nota. Es lo que a mí me gusta llamar periodismo de fondo. La unidad de investigación de Serie Hoy te deja viendo estrellas, son un perro de traba, no te sueltan hasta no darte respuestas. Pero es parte de mi argumento. Yo digo, después de leer ese telegrama, ¿quién en su sano juicio podría tener algo que decir al respecto? ¿Quién? Pati Porras.
Batiporras amarra las mayúsculas y se manda valiente a decir: ¡amarillismo! Ya se dijo que no afectó en nada a los atletas, pero ¿qué se puede esperar de una basura como Cere hoy? Pucha, qué montón de cosas feas tienen que haber pasado en la vida de Pati, ¿verdad? Me lo pregunto yo. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién demonios que no esté demente podría enfrascarse en una discusión con ella? Ey, solo César. Solo César, César Rodríguez. Tiene que ser César Rodríguez, que está rematado. Desde el divorcio está rematado, mira, comente, comente, comente en todo lado. Llega y le pone: a mí sí me interesa esta nota. ¡Felicidades, Cere hoy! ¡Abajo, patiporras, cerote! ¿Pero qué puta se está pasando, man? Y se enfrasca en una discusión como de 4 páginas donde se dicen hasta lo que se van a morir, hablándose de los virtudes y defectos de Cere hoy. Y como siempre que hay una discusión fea en redes sociales, siempre, no sé si han visto, al final llega un hombre que viene, la voz de la cordura, ¿no? Llega el hombre de los datos. Tranquilos, todo el mundo, en esta ocasión le tocó el turno a Paul Rivera, quien dice: claramente, cada piscina tiene filtros y sistemas que automáticamente agregan ácido y cloro para mantener regulados los niveles de pH. Es un problema sencillo de solucionar. A lo que Manuel Calvo contesta: para mí que alguien se orinó. Este es el nivel intelectual de la discusión pública en una nota de circulación masiva. Y tengo un pichazo, como le digo, mae, ojo esta, esta es de mis favoritas. Ojo esta. Descubrió la perla más grande del mundo y la guardó bajo su cama. Y si esa vara está redactada como un telegrama, esta vara parece que se la tiró Hemingway. Ok, ojo. Hace poco más de 10 años, un pescador de las Filipinas se hizo a la mar. Ya cuando alguien escribe se hizo a la mar, es que se fumó un pucheto. Nadie dice se hizo a la mar estando sobrio. En fin. Estando en el agua, una tormenta amenazó con volcar su embarcación, por lo que lanzó el ancla. Cuando intentó zarpar de nuevo, algo lo retenía. El hombre entonces decidió zambullirse en el mar para liberar su barca. En ese momento encontró el problema. Una enorme piedra blanca estaba atada a su ancla. Después de unos minutos, la desenredó y se la llevó para su casa. Resulta que ese amuleto podría ser la perla más grande del mundo. Un grupo de expertos la analiza, pesa 34 kilos y su valor se calcula en más de 100 millones de dólares. Ok. Gracias, Cere hoy, por hacerme perder otros 7.5 minutos de vida. Pero mi pregunta es la misma. ¿Quién podría leer eso y tener algo relevante que decir al respecto? Y resulta que Edwin Chávez no solo tiene algo que decir, sino que ha hecho un análisis exhaustivo del texto. Y se manda a decir: si la piedra pesaba 34 kilos y no lo dejaba subir el ancla, ¿cómo hizo para sacarla? Y no deja de tener razón, vos sabes. En algún rincón de Cere hoy hay un periodista diciendo: ¡pincha! Se me fue ese detalle, vos sabés. Pero ese no era el que les quería enseñar. En realidad eran los otros dos, porque pertenecen al ámbito de las cosas épicas. Hay un mae que se llama Gustavo Cerdas, quien después de leer el texto que yo les acabo de leer a ustedes, palabra por palabra, se manda a decir públicamente y con toda la seriedad del caso el siguiente comentario: tanta gente se ha quedado en la calle por la piedra. Y si ustedes vieran la foto, todo queda esclarecido. Se lo juro. Ustedes ven la foto y dicen: ah, claro, evidentemente. Ok, ustedes dirán: ay, sí, escogiste un mae vacilón. Ajá. ¿Qué me dicen de Paco Jiménez, quien comenta 14 minutos después: es triste que el ser humano se dé cuenta de los tesoros que tiene hasta que lo pierde todo? ¿Pero qué putas? ¿Esto es una realidad paralela o qué? A mí me encantaría tanto conocer a todas las maestras de comprensión de lectura que tuvieron este par, darles un cafecito y después una cachetada a cada una.
Es como un tipo que nada más se niega a entender lo que lee. Usted sí entiende que se encontró una perla y ahora es millonario. Pero lo perdió todo. ¡Hue puta más necio! ¡Que no! Se encontró una piedra, se la llevó para la choza, resultó ser una perla y ahora tiene 100 millones de dólares entre el banco. ¡Qué tristeza! Y al final cae siempre Germán Hernández, que a él lo que le gusta es la nota jocosa. Él es bueno para la nota jocosa. Él siempre le gusta intervenir en ese sentido. Y dice, muchos sin saberlo llevan también una piedra interior en los riñones. Yo digo, además, ¿de dónde sacan tiempo para estar escribiendo ese reguero de animaladas? O para estarla leyendo. No, 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 pero lo mío es profesional, ¿me entiendes? Lo mío es distinto, pues, porque ese es mi machete, ¿me entiendes? Yo tengo que estar... ¿Cómo ha cambiado el aburrimiento? Es que el aburrimiento antes consistía en sentarse y leer una revista. No había que contestarle. Ahora todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos hay que contestarlo, debatirlo, gritarlo. ¡Qué cansado! ¿Ustedes nunca hacen el ejercicio tratar de imaginarse cómo era una tarde aburrida, lluviosa, antes de Facebook? Y yo no sé, yo veía un pichazo de tele, por ejemplo, y cambiaba de canal, y cambiaba de canal, y cambiaba de canal. Hasta que por una serie de coincidencias cósmicas terminaba en Canal 13. Y una vez en Canal 13, usted le puede dar rienda suelta al aburrimiento. Porque para eso existe. Para eso que Canal 13 es una institución que el Estado creó para combatir el insomnio de manera natural. Usted en la noche ve 10, 15 minutos de Canal 13 y cae como un tronco delicioso. Es una maravilla. Fuera melatonina. Y si usted ve Canal 13 por más de 2 o 3 horas, júrelo que se va a topar con la magia del color, el pintor del 13. ¡Ay, qué maravilla el pintor del 13, por el amor de Dios! Yo he pasado periodos de más de 45 minutos viendo cómo este señor pinta una casita y una vaca. Vamos a ver si este pincelito nos quiere regalar una vaquita, mis amigos. ¡Claro que sí! ¡Mire qué linda la vaquita! ¡Y cómo está pastando ella! Me pregunto en qué estará pensando la vaquita, mis amigos. Me pregunto, ella está contenta, oh, el día de la primavera, mire el chigüirro como es bonita, la llegó y mira qué linda esta cara que está ahí. Métale el picuelo, claro que sí. Vamos, pero yo siento que a esta vaca le hace falta algo, mis amigos. Siento que a esta vaca le hace falta una teta. Claro que sí. Vamos a ver si este pincelito nos regala una teta de vaca, mis amigos. Claro, mire la teta bien jugosita, bien lechosita, claro que sí. Mire cómo le meto tercera y metió aquí, que mire qué bonita, ahí está, claro. Ahí está la teta, mire, estás. Hay prácticas budistas que no relajan lo que relaja el pintor del 13, man. Hay que habría que hacer un estudio, comparar los efectos del atafil versus el pintor del 13, man. Ese señor relaja más, se lo garantizo. Y yo no sé por qué, pero yo me lo imagino así en todas las facetas de su vida. Todas. El man entra al banco, me regala su firma, por favor. Vamos a ver si este lapicito le quiere regalar la firma, mi amigo. Claro que sí, vamos a... ¡Oh, mire el cheque como el horizonte hermoso! Ya en el verano, ya en ¡tas! Y el cajero así. Ese señor relaja tanto que deberíamos nombrarlo el vocero de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Verdad? Como para que ya todo nos valga picha. Un terremoto y 8.5 destruyó Parrita, mis amigos. Miren qué lindo Parrita bajo el escombro. ¿Cómo quedó claro ya? Hay un carro debajo y un puente. Me pregunto si habrá sobreviviente, mis amigos. Vamos a ver. ¡Uy! Mira el bracito como se sale del vidrio. Ya está claro que sí. Corre el charco de sangre rojo, carmín. ¡Cha-cha-cha-cha-cha! Desapareció Parrita y a todos nos valió un culo. Qué playada con Parrita. ¿Alguien vino hoy de Parrita? Me da una falta de respeto a... ¿Alguien? ¿No, nadie vino hoy de Parrita? Ay, qué curioso. Yo tengo un público muy fuerte allá en Parrita. La verdad que sí. La verdad que yo tengo un público muy fuerte. Sobre todo en Parrita Centro. Bueno, en Parrita en realidad solo hay centro, ¿eh? Pero... Parrita es la plaza de fútbol y la pulpería, nada más. Parrita Norte, detrás del marco.
A mí me encanta, Parrita. Me gustaría comprarme un... Yo tengo ahí un lotecito. ¿Qué tiene ese vacilón? No tengo cara yo de poder tener un... Ah, no. No tengo lote en Parrita. ¿Sabe quién sería el primero en enterarse si yo tuviera un lote en Parrita? Creomatic. ¡Chayo! ¡Buenas noticias! Qué vacilón. Yo no creo que exista una medida más clara del día o momento preciso en que inicia el proceso de envejecimiento de un costarricense que el día en que la gente deja de decir lote y empieza a decir pedacito. Pedacito, o sea, los rocos solo dicen pedacito. Y yo lo entiendo, porque yo cumplí 37 años y ya yo no quiero un lote, yo quiero un pedacito. Un pedacito, dame un pedacito. Yo no me lo des entero, dame un pedacito. Para yo sembrar ahí, me matica, si está tranquilo. Me he obsesionado mucho con mi envejecimiento, porque además... ¡A la puta! Usted lo que quiere es que yo aquí me machaque para reírse a mis costillas. ¿Qué es? ¿Que me había hecho mierda? Es eso. Básicamente. Yo también. Hago estos shows cada 2 años, me veo en fotos y digo, sí, estoy hecho picha. ¿Y qué? Y lo asumo aquí con entereza. O tal vez usted es una de esas personas para quien los chistes viajan así. ¿Qué se está riendo? ¿La platena? ¿Qué es eso? Simplemente digo que me obsesiono porque hey, veo cambios en mí. Veo cambios en mí y eso me angustia mucho. Me angustia mucho envejecer, es la realidad. Y le he cogido un odio a la juventud. Rarísimo. Es inexplicable. El otro día iba entrando al súper y me salió al frente un carajillo como 19 años y guapo, el hijo de puta. Y me le quedé viendo y lo primero que pensé fue, carpicha. ¡Sin motivo alguno! En virtud únicamente de que bajo circunstancias naturales estoy más cerca de la muerte yo que él. Eso es todo. Y me he obsesionado con mi propia muerte y obsesionado con mi propia... ¿verdad? Yo solo pienso... Porque yo soy muy obsesivo, soy muy ansioso y entonces pienso mucho en eso y digo yo, puta, yo lo único que quiero, si llego a tener una muerte prematura, le pido a la vida que sea una muerte caché, una muerte que tenga su estilacho. No sé, un accidente aéreo, algo así. Por lo menos que llegue telenoticia, ¿me entendés? Porque es que yo pienso, hay muertes tan cagadas, hay maneras tan cagadas de morir y más allá de cagadas, maneras estúpidas de morir. ¿Ustedes nunca se ponen a pensar, por ejemplo, que hay gente que muere porque le cae un coco en la cabeza? Hay gente que muere por concepto de cocazo. Ah, no seas tan hijo de puta, man. Yo busqué el dato. Si no me creen, búsquenlo en Google. ¿Saben cuánta gente muere al año en el planeta Tierra por impacto de coco? 12. 12. Hay 12 hijueputas tan miados, con tan mala suerte, que de todos los rincones, de todas las playas, de todo el planeta Tierra, estaban parados justo donde ya está, cayó el país, ahí llegaron, quedaron bañados en agua de pipa. Lo cual es muy lindo, ¿eh? Porque entraron en agua bendita, se van en agua de pipa y se cierra el ciclo de la vida. ¡Qué playada, madre! ¡Qué cosa más horrible! Y yo pienso mucho en estos madres, pienso mucho en las familias de estos 12 cabrones, porque yo digo, ¿cómo hace esta gente para contarle al resto de la humanidad cómo murió el hombre sin que se les caguen de risa en la cara? Ya me imagino la vela así, oh, puta, todo el mundo estrujado entre el baño para reírse a gusto. ¿Cómo se murió un coco? ¿Qué más vas a hacer? Nunca nadie en esa familia va a poder hablar con naturalidad de la muerte de papá. Que él, José Ramón, el día de la muerte, él es un hombre que murió. Y tenía una chichi, él tenía una chichi de 5 años, 5 añitos, estaba jugando en el barrito ahí en la playa. Ella por dicha no vio el cocazo, pero sí vio los pedacillos de cajeta. Y ella estaba
jugando ahí. Y esta es una niña que nunca va a poder hablar con naturalidad de la muerte de su papá. Eso es muy feo. Le va a generar muchos traumas. Le va a generar un día cuando cumpla 30 años, porque la gente se va a burlar. Va a tener 30 años y va a estar con su novio chinga después de coger, diciéndose, cuchichando, diciendo cositas lindas, ¿verdad? Vulnerabilizándose. Y el madre le va a preguntar, mi amor, ¿cómo murió tu papá? ¿Qué le dice? No, déjalo así, no me gusta, déjalo. ¿Cómo dejarlo así, mi amor? Decime, ¿cómo murió papito? Decime, quiero saber, quiero conocerte por dentro y por fuera. Pero decime, ¿cómo murió papá? No, él murió joven, déjalo así. No, que mi amor, que decime, ¿cómo murió papá? ¡Usted dio un coco! ¡Feliz de un coco! Estaba asando un salchichón de Manuel Antonio. Le cayó un coco en la cabeza. Hasta ahí llegó. Y el mae. Fin de la relación. Por eso le tengo yo tanto miedo al amor, a las relaciones, vos sabes, porque no sabe uno dónde está el furgón contra el que se va a dar de frente. Yo me he dado por vencido prácticamente en el amor. No te preocupes. Es decir, hay tristeza, pero también hay momentos de felicidad. Yo me he dado por vencido y hay una cuestión muy peculiar que sucede cuando usted llega a los 37 años como un soltero de cepa. ¿Entendés? Hay una... No sé, vieras eso qué bien me hace sentir. Eso sí me consuela. Pasa lo siguiente. Cuando usted llega en un estado ya de soltería, digamos... Okay. Si vieran la cara del mae a la par, como diciendo, todo el tiempo, mae. De día, de noche, recién levantados. Esto es mi vida. ¿Puedo hablar de mi corazoncito? Cuando usted tiene 37 años, ¿saben qué es lo más grave que a mí me ha pasado? Que a mí ya no me gusta salir. A mí ya no me gusta, odio salir sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que...? ¡Ah, la gran puta! ¿No? ¡Seguridad! Usted necesita atención médica. De ahí pasa una vara muy jodida, ¿eh? Que empieza uno a entrar a un círculo vicioso muy, muy doloroso. Que consiste, lo que pasa es que a mí ya no me gusta salir, eso es todo, no me gusta salir, detesto salir. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo no salgo, no conozco gente, y si no conozco gente, se asienta la soledad. Eso es lo que pasa, ves qué duro. Y eso es muy difícil, salirse de ese ciclo, y empieza uno a desarrollar una relación tan linda con Netflix. Yo ya no salgo, nos acurrucamos en la cama así rico en la noche y ella me recomienda cosas. Y es una maravilla. Ya no me... Mire, si usted me puede escoger entre un buen polvo o una buena serie, ¡ay, papá! Tráigame las palomitas y amárreme el cinturón de castidad porque hoy hay maratón de narcos, papá. No necesito, ya ni me interesa el fornique, eso es lo peligro. Eso es peligroso porque tengo Netflix, ¿me entiendes? Ya tengo Netflix y no me gusta salir. Y eso se me ha complicado. Y se me ha complicado porque uno de mis amigos más cercanos está recién divorciado. A la puta, y tener un recién divorciado en su círculo más íntimo de amigos, un recién divorciado de mi edad, eso es como darle puerta a un toro en bagaces, man. Esa vara, y salir una noche con un recién divorciado, jue puta, man, es como sacar al perro a caminar al parque al final del día, man. Da vueltas y vueltas, se pone como loco y lo único que quiere es oler culos. Es desesperante. Y yo le digo, madre, yo no quiero salir. Y el madre me insiste, madre, porfa salgamos, yo viví en un infierno, madre, salgamos. Claro, porque ahora todos nuestros amigos están ya casados, tienen huilas, y salgamos. Yo, no, papá, yo no te salgo. Porque para mí las consecuencias de salir una noche a beber guaro al día siguiente son tan graves, sobre todo a nivel digestivo, tan graves, como le digo yo a él, mire, yo no estoy para estar cagando agua. Ya aquellas épocas en que yo me podía tomar un shot de whisky, después un shot de tequila, después un shot de guaro, después una birria, después un vino, y después cerrarlo todo con un lápiz de pollo y frijol en Cheyes a las 2 de la mañana,
ya esas épocas quedaron en el pasado. Yo ahora yo no te salgo, yo te converso. Entonces yo te converso. Venite a casa, comamos fibra. Entonces, saquemos la linaza y andemos la fiesta, hijo de puta. Pero la vara es que el mae insistió, mae, porfa, sacamos. Y yo le dije que no, durante 3 meses sostuve mi posición, hasta que sucumbí. ¿Y saben por qué? Porque me dijo las palabras mágicas. Jale un bar en San Pedro, nuevo, mae. Fijo, levantamos algo. Y por dentro, mae, yo con costo me levanto de esta cama, güey. No estaba levantando yo ni mierda. Y sin embargo, esas palabras me hicieron entrar en una realidad paralela que para mí es muy vergonzosa y triste, pero igual se las quiero confesar. Me hizo entrar en lo que a mí me gusta llamar el mundo de fantasía masculina. Es precioso, Emulia, es una realidad paralela. Ustedes, muchachas, ustedes piensan que saben algo, no saben ni picha. Porque es... el mundo de fantasía masculina es un mundo que reúne todos los clichés de todas las películas de Hollywood que hemos visto en la vida, más toda la pornografía que hemos visto en la vida, más todos los comerciales de cerveza que hemos visto en la vida. Bavaria no, porque ellos tienen una filosofía distinta y eso es algo muy lindo. A mí me encanta eso, porque es hacerlo notar. El mundo de fantasía masculina reúne todos los vestigios de haber nacido en una sociedad machista y misógina y se abalanzan sobre usted, no importa, puede ser el más leído, más progreso, a todo el mundo afecta por igual y nos convence de proyectar en nuestras propias cabezas fantasías absurdas a la hora de salir que no guardan la más mínima relación con la realidad. La más mínima. Yo me acuerdo ese día porque tenía tanto de no salir que hasta empecé y dije, hijo de pucha, ahora sí. Voy a salir, fijo, voy a un bar fino, me entiendo, un bar fino, alfombradito, con aire acondicionado. En mi fantasía todo el mundo es guapo. Todo el mundo es guapo, hasta el bartender, ¿ok? Parece el 007, se llama Frank. Entro al bar y en el bar me encuentro una modelo sentada sola. Esta modelo de Victoria's Secret hoy salió sola a San Pedro de Montes de Oca porque por eso ella ya no tiene nada más que hacer. Y le digo a Frank, mandale un trago a la chica de rojo. Cuando le llega el trago, ella me vuelve a ver y hace... Y yo le hago... Me aproximo a ella virilmente, le digo alguna estupidez al oído y 5 minutos después estamos fornicando en el charral más cercano. Y después, bajo la luz de la luna, desnudos, ella sudada, con un cigarro en la boca, me vuelve a ver y dice... ¡Wow! Todo esto mientras me peino, ¿eh? Es decir, yo no he salido del baño. Pero si alguna particularidad tiene la fantasía masculina, es que no importa cuánta realidad le eche usted encima, se niega a morir. Porque desde que me pasa a recoger mi compa, llegamos al bar, es como esos memes de internet de realidad versus la vida. Perdón, en fantasía versus realidad. Me llega a recoger, mae. Llegamos al bar, abre la ventana y dice, ¡ey, mae, esa vara está lleno de ricas! Dice, mae, en primer lugar, yo tengo 40 años y vine sin anteojos, no veo ni picha. Veo sombras y guachimanes, ¿ok? Lleno de ricas, ¿sabes? Si fuera un comentario útil, de cualquier forma, entramos, mae. ¿Cuál bar fino? Mire, ¿cuál alfombrado? Esa mierda era Palmares bajo techo. 350 personas bailando, gritando y sudando al ritmo de reggaetón. Olía a cerote. Cerote puro porque se había taqueado un baño de hombres, por supuesto. Que siempre además me hace pensar, ¿quién es el mae? ¿Quién es el higueputa que en esas circunstancias se ve rodeado de 350 personas bailando, gritando y sudando y a las 3 y media de la mañana dice, hey, yo voy a ir a cagar? Parece un momento muy apropiado para el defeque, ponerme al día con el graffiti, ataquear esta picha. Pero la fantasía masculina se niega a morir. En ese hediondez empezamos a caminar como fichas de ajedrez humano entre la gente. Mae, llegamos al bar, por supuesto que no hay modelos. Mae, ni siquiera hay sillas. Hay 28 maes sudando, comprando imperiales con monedas de 500. El bartender no se llama Frank, se llama Gerardo. Está picando hielo a vergazo limpio contra el concreto. Y la fantasía se niega a morir. Empiezo a escanear, veo una chavala por allá que medio me cuadra. Por supuesto, no está sola, está rodeada de 5 amigas que la protegen como si fuera la reina de una colonia, son popas. E igual le digo, Gerardo, hágame el favor y me le manda 5 cervecitas a esas muchachas. 10 minutos después le llega con azafate y 5 batidos de guanábana. Me vuelven a ver como diciendo, ¡mae, qué putas! Y yo, ¡exacto, qué putas! ¿A quién se le confunde una orden entre 5 birras y 5 batidos de guanábana? ¡En leche! Puta, tuve que ir a disculparme personalmente. Digo yo, muchacha, disculpe, esa no fue la intención, para nada. Pero ve lo que es la vida. ¿Les pareció adorable
que a alguien se le ocurriera mandarles un fresquito natural. Es lo que a mí me gusta llamar el poder de la fruta. La pasamos increíble, simpatiquísimas, inteligente, la mae, conversamos, todo iba súper bien hasta que yo vi que entró un mae, vi que se me quedó viendo un toque raro dentro, pero bueno, llega el mae, se le sienta a la par a esta muchacha y veo que empiezan a conversar como animadamente y 10 minutos después se vuelve y me dice: "Hey Hernán, te presento a mi novio, él es Guillermo Edgardo". De yo ir a cagar. Eso es todo, espero que haya pasado también como yo, han sido un público sensacional. De verdad, muchísimas gracias, gracias por el apoyo de siempre, los quiero mucho. Buenas noches, pura vida. You are the truth.